Sí, el año pasado la presidenta de la cooperadora, la señora Elida Mercado, bueno, consiguió la donación de los juegos a través del señor Peralta y bueno, los hemos instalado ahora en las vacaciones de julio. Así que es la primera semana que los tenemos acá en el predio. Bueno, ¿cómo está trabajando el colegio? ¿Cuántos chicos están? La cantidad de alumnos son 26 alumnos. De distintas modalidades, las modalidades irregulares motores, de ciegos y disminuidos visuales y de retos múltiples. Sí. Sí, en cuanto a docentes, vamos a hablar con la vicedirectora. ¿Qué cantidad de plantel tenemos? Tenemos un plantel de 80 docentes que está conformado por maestros y por técnicos, distribuidos, bueno, en los diferentes servicios que tiene la escuela. Muy complejo trabajar con este tipo de patrones. Te tiene que gustar, en realidad es parte de lo que cada uno elige. Sí, es complejo, pero tiene que ver con lo que cada uno le gusta hacer. Tengo entendido que hay una pileta acá, ¿no? De natación. Hay una pileta, sí. Es una opción que también, un servicio que brinda la escuela, y también tenemos, trabajamos con jardines y otras instituciones, entonces también utilizan la escuela fuera de horario. Van todos los chicos de apoyo, de sede, algunos de integraciones, de estimulación temprana, también tenemos un servicio, asisten a pileta. ¿Especialistas vienen de otros lados del país o únicamente acá en Gallegos? Especialistas de... Para tratar a los chicos, ¿no? No, acá tenemos maestros y hay un gabinete completo, a la mañana y a la tarde, ¿sí? De psicólogos, el gabinete está conformado por psicólogos, asistente social, fonoaudiólogos.